Y arranca una nueva transmisión de Pi Clases. ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, estén cómodos en sus casas y es hora de abrigarse. Están siendo unas tardes frías en Bolivia, en La Paz, sobre todo. Estamos acá muriendo de frío. Hay unos vientos que me imagino que para las personas que viven en departamentos les hacen temblar el edificio y las ventanas. Está la cosa terrible. Esta mañana creo que ha llovido en la madrugada. A veces llueve, a veces no. Bueno, ya sabemos cómo es La Paz. Espero que en otras partes del país estén con calor, con un clima relativamente tibio, cómodo. Pues así estamos ahora. Estamos siempre con nuestros cambios de horarios, con nuestros cambios de climas, de temperaturas. Sin embargo, esto no nos va a detener para continuar con nuestras clases. Continuar aprendiendo juntos, continuar desarrollando nuestra personalidad, nuestro conocimiento, nuestro desarrollo personal, sobre todo, que creo que es la parte más importante, y la educación no debe detenerse. Hoy es martes y estamos tocando, bueno, ya saben que cada día tenemos temas particulares y hoy nos toca un poco conocer la naturaleza, un poco conocer temas del ambiente que nos rodea, y yo estoy seguro que de la clase que hoy día vamos a tener va a salir absolutamente mucha información. Además, recuerden en el cual tenemos nuestro espacio de debate serio, de preguntas serias. Si quieren, vean los otros candidatos, son buenísimos. Nuestros participantes hacen unas preguntas brutales, hablan sobre la educación sexual, hablan sobre el tema del deporte en Bolivia, sobre el tema del trabajo para los jóvenes, el tema de la educación en sí. Así que no tienen ni idea, tenemos jóvenes menores de que tienen sus 16, 17 años, que están comprometidos con Bolivia, que quizás esas elecciones no voten, pero que están muy metidos en el tema de política, en el tema de diálogo, de debate, de la formación y formulación de ideas, que es lo más importante. Y además recuerden de que estamos en este tema de PIC candidatos con una intención también de divertirnos, porque así somos los jóvenes. No nos vamos pues a los sociólogos, a los politólogos, porque también nos gusta divertirnos mucho. Así que aprovechen los PIC candidatos para conocer temas tanto personales de los candidatos, para saber cómo te identificas tú con un candidato, si le gusta la misma música, si le gustan los mismos autores, las mismas películas que a ti. Y además tienes la oportunidad de tener un debate más serio sobre temas más institucionales, más culturales, más sociales. Dicho lo cual, ya cerrando este espacio de publicidad de PICA, vamos a pasar con nuestra PICLASE, con nuestra profesora de hoy. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en PICA. Hola, chicos de PICA. Hola, José. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por el espacio y por tomarme en cuenta en estas clases. Las vengo siguiendo y también aprendo mucho de ellas. Es realmente un placer que estés acá con nosotros, Andrea, y el tema que has planteado, el tema que vas a tocar hoy día, estoy seguro que a muchas personas les interesa, sobre todo a veces por temas polémicos que hemos tenido en las noticias, y además porque los adolescentes y los jóvenes estamos demasiado comprometidos con el tema de los animales, con el tema de la fauna, con el tema, bueno, con una variedad de temas que particularizan incluso nuestras ideas políticas, ¿verdad? Así es un tema que poco a poco está haciendo tendencia y es una oportunidad un poco también para que nosotros, para que los niños, adolescentes, jóvenes, todos empecemos a entender la importancia de la fauna silvestre, de los animales silvestres, su rol ecológico, la importancia del medio ambiente y su conservación, ¿no? Entonces, este espacio va a ser un poco dedicado a conocer acerca de la biodiversidad en Bolivia, acerca de los animales silvestres y también un poco el trabajo que hacen refugios de animales silvestres que los rescatan, los rehabilitan y también los cuidan. Exacto. Y además yo creo que es una información muy necesaria para las personas que también están tratando de ingresar en el activismo que corresponde a este tema en particular. Yo creo que la mejor forma de comenzar a hacer acción, cambio social, es primero teniendo una información y educación clara al respecto. Y hoy tenemos una oportunidad genial de aprender, así que si nos interesa mucho este tema, hagan las preguntas. Si no han logrado entrar de forma directa acá live, pues ya saben que pueden participar y nosotros nos vamos a encargar de responder a todas las preguntas que hagan en los comentarios. Dicho esto, Andrea, vamos a presentar a nuestros estudiantes de hoy. Ya casi comenzamos la clase y dejamos atrás los estudiantes. Nuestra estudiante de oro, Alexia, ¿cómo estás? ¡Oh! Se acaba de desconectar la estudiante de oro. Wow. Y tenemos también a Zaira. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Bien. Hola. Qué gusto tenerte acá en PICA. Espero que te pongas cómodo, estés ya listo con tus apuntes y vamos a comenzar a responder todas nuestras dudas.
Ahora sí está Alexia, nuestra estudiante estrella, nuestro estudiante de oro. ¿Cómo estás, Alexia? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Yo también con mi hojita de apunte, porque siempre hay algo importante, ¿no? Siempre, siempre hay algo importante que anotar de absolutamente cualquier disciplina, cualquier materia, absolutamente de todo. Bueno, profe Andrea, el espacio es todo tuyo. Bueno, bienvenidos todos a clases. Es un gusto, como ya les decía, estar el día de hoy con ustedes. Y por favor, chicos, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, déjenla, interrúmpanme en cualquier momento. Y si obviamente no están en vivo con nosotros, pueden dejarla también en los comentarios. Así vamos respondiendo una vez que terminemos. La clase de hoy, como les mencionaba ya anteriormente, vamos a hablar un poquito acerca de la fauna silvestre, es decir, los animales silvestres, y también vamos a enterarnos un poco del trabajo de refugios, de santuarios que rehabilitan y que cuidan de estos animales silvestres cuando es necesario. Entonces, para poder empezar, me gustaría darles, ofrecerles algunos conceptos generales que yo creo que nos van a ayudar a entender un poco mejor la temática. Y el primero es el de la biodiversidad. Yo creo que algunos de ustedes ya han debido escuchar este término anteriormente de la biodiversidad. ¿Y qué es lo que significa? Bajo una definición muy simple, es el conjunto de todos los seres vivos que habitan el planeta Tierra, el medio ambiente donde cohabitan y también las relaciones entre especies de distintos lugares. Es decir, es el conjunto tanto de animales, podemos pensar en un animal enorme como una ballena, hasta todas las plantas como un árbol o como una flor, como un árbol podemos poner el ejemplo de un gran secuoya, hasta pequeños microorganismos que pueden ser parásitos o bacterias. Todo esto conforma la biodiversidad. En el caso de Bolivia, también les quiero mencionar un dato muy importante, que es que Bolivia es uno de los países más biodiversos del planeta Tierra. Imagínense eso. Es decir, que en Bolivia nosotros tenemos muchísima riqueza natural, muchas especies de flora, muchas especies de fauna, y que por eso también nosotros saber de esto debería incentivarnos un poquito a conocer qué es lo que tenemos alrededor, a conocer un poco más de las especies que cohabitan en este país con nosotros, y también poderle dar cierta importancia a la conservación de todas estas especies de nuestros ecosistemas para poder tener un medio ambiente sano, un medio ambiente equilibrado. Entonces, Bolivia, como les mencionaba antes, está entre los países más biodiversos del mundo y esto en esta temática les comparto algunos datos muy importantes que me parecen que solo resaltan la importancia de la riqueza natural que nosotros tenemos. Por ejemplo, Bolivia está entre los 10 países más biodiversos en cuestión de animales vertebrados. Contamos con alrededor de 2.902 especies de animales vertebrados. Imagínense la cantidad de animales que significa esto. También tenemos 398 especies de mamíferos, 277 especies de reptiles, 635 especies de peces y 204 especies de anfibios. Entre los datos que acá también pueden sumar y que a mí me parecen increíbles, es que en Bolivia al menos tenemos 3.000 especies de mariposas diurnas. Imagínense la cantidad de colores, la cantidad de diversidad de alas, de antenas, de todos estos animales que en realidad conforman la riqueza que nosotros tenemos como país biodiverso. Entonces, es muy importante tratar de profundizar sobre esta temática para que podamos conocer todas las especies que habitan en Bolivia. Por otra parte, creo que un concepto también es esencial para la clase de hoy es saber qué es un animal silvestre. Nosotros generalmente conocemos y tenemos más vínculo, por ejemplo, con animales domésticos. Podemos mencionar al perro que tenemos de mascota en casa o también al gatito que nos acompaña o que siempre tenemos a un amigo o algún familiar que tiene perros o gatos. Estos son los animales que generalmente están vinculados con nosotros, pero también existen otros animales como los animales domesticados, que son aquellos animales que el hombre, que le sirven al hombre con distintos objetivos. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, las gallinas, las vacas, los cerdos, entre otros animales. Estos animales han ido
formando un vínculo y se han vuelto en cierta medida dependientes del ser humano a través de los años, es decir, que pueden convivir juntos. Por otra parte, se debe entender como animales silvestres a todos esos animales que habitan en las selvas, que habitan en los bosques, en los desiertos, a lo largo y a lo ancho de este mundo, pero que son independientes al ser humano. ¿Y por qué son independientes al ser humano? Principalmente porque tienen y cumplen un rol ecológico muy importante para el planeta Tierra. Y les voy a explicar un poco mejor este concepto. Les pongo el ejemplo de su familia en una familia en una casa. Por ejemplo, una familia está conformada quizá por un papá, quizá por una mamá y dos hermanos. Entonces, dentro de la casa, cada uno de los miembros de esta familia cumple un rol. Por así, podemos poner, por ejemplo, que la mamá se hace cargo de las compras de los alimentos que ustedes van a consumir todos los días. El papá puede estar a cargo de preparar el almuerzo todos los días. El hermanito puede estar a cargo de hacer la cena todos los días. Entonces, cada uno de los miembros de la familia cumple una función importante para el bienestar de todos y también para el bienestar de esa casa, ¿no es cierto? Entonces, los animales silvestres también cumplen estos roles dentro de sus hogares, es decir, dentro de sus ecosistemas, el lugar donde viven compartiendo con otras especies de flores, de plantas, con otros animales y demás que conforman un ecosistema. Entonces, cada uno de estos animales tienen un rol ecológico muy importante para mantener el equilibrio de ese hogar. Es decir, si en casa, por ejemplo, tu papá deja de preparar el almuerzo todos los días y tu mamá deja de hacer las compras y tu hermanito deja de limpiar la casa, ¿qué va a pasar? La casa poco a poco se va a venir abajo y la casa va a empezar a estar sucia, tú no vas a tener que comer, tu hermano tampoco, tus papás quizá no puedan dormir bien por la preocupación. Entonces, como que el equilibrio y la armonía que existía en ese hogar se va a empezar a romper y ya no va a funcionar de la mejor manera. Lo mismo pasa con la selva y con los ecosistemas, con un desierto, con un océano, etcétera. Entonces, los animales silvestres están ahí para cumplir un rol ecológico muy importante que es el de dar el equilibrio a esos ecosistemas y, por lo tanto, eso va conllevar a que nosotros vivamos en un medio ambiente muy sano, que tengamos excelente oxígeno, que nuestra agua esté limpia y, bueno, otras características que desembocan a partir de eso. ¿Qué pasa cuando nosotros como humanos interferimos en la vida o en los hábitats de los animales silvestres? Les pongo ejemplos. El humano, a nombre de desarrollo en los últimos años, ha venido, siempre quiere progresar, por ejemplo, haciendo nuevas urbanizaciones, haciendo nuevos y grandes hoteles, construyendo más edificios, haciendo nuevas carreteras y desarrollando un poco más el espacio que antes tenía y empieza a ocupar espacios que quizá antes no ocupaba. ¿Qué pasa con esta situación? Que esos espacios que va ocupando le quitan el hogar a muchos animales silvestres de los que ya estábamos conversando anteriormente. Este animal silvestre que antes vivía en lo que ahora es un hotel de 5 estrellas, ha perdido su hogar, ha perdido la fuente que le daba agua, que le daba de comer. Entonces, este animal tiene que buscarse, está desplazado, tiene que buscar nuevos territorios para poder conformar su familia, para tener una fuente de alimentación, para tener una fuente de agua. Entonces, un poco el desarrollo del humano ha ido progresando bastante, pero también ha dejado un poco de lado el hecho de que se está desplazando a mucha vida silvestre, tanto flora como fauna, con esto del desarrollo. También tenemos ejemplos, por ejemplo, de la ganadería, ¿no? En la ganadería, mientras uno tiene más vacas, puede ser más rico, puede tener más dinero y progresar más, pero lo que ahí tampoco se está pensando muy bien es que cuando uno tiene mayor cantidad de ganado, necesita más espacios de terreno. Entonces, para precisamente
tener pastizales y para que las vacas puedan alimentarse. Entonces, lo que pasa generalmente es que para limpiar, para crear esos pastizales, se elimina toda la flora y toda la fauna que en ese momento vivía en estos territorios. De esta manera también se desplaza la vida silvestre y se le quita un hábitat natural y se termina con ecosistemas por esto. Como estas consecuencias también tenemos, por ejemplo, los incendios forestales. Yo creo que todos hemos escuchado el año pasado los grandes incendios que han sido muy lamentables en la Chiquitanía de Bolivia, ¿no es cierto? Este año estamos pasando, quizá no en tal magnitud, pero también existen incendios, al menos en el oriente boliviano. Esto a causa de que algunas personas para limpiar estas tierras utilizan el fuego porque es el recurso más barato y el más rápido para limpiar tierras y hacer pastizales, para hacer monocultivos, agricultura y otras situaciones. Entonces, prenden fuego a la tierra para que no exista nada, nada, nada de flora, nada de fauna, nada de insectos. Entonces, cuando prenden estos fuegos, a veces se les descontrola, se sale de las manos y estos incendios acaban terminando en incendios forestales que también perjudican a poblaciones que están cerca, a muchos animales silvestres que mueren cuando el fuego pasa, a mucha flora, también entran a áreas protegidas. Las áreas protegidas en Bolivia son muy importantes porque es ahí donde habitan estos animales silvestres. Entonces, el fuego va arrasando con todo. Estos son algunos ejemplos que vienen de la mano del humano y que afectan directamente a los animales silvestres. También tenemos casos de personas que quizá por falta de educación, por falta de conciencia o por simple egoísmo, que quieren comercializar con animales silvestres. Nosotros en Bolivia tenemos una normativa que prohíbe el comercio de fauna silvestre. Es una actividad ilegal. Es decir, que cualquier persona que esté vendiendo un animal silvestre puede ir a la cárcel. Lamentablemente, el delito sigue pasando. Muchos cazadores ingresan a la selva y extraen de las madres con crías a las crías, eliminando a las madres para luego comercializarlas en ferias, en mercados, para venderlos a circos y otras situaciones. Lamentablemente, cuando nosotros vemos un animalito silvestre como un mono, como un loro y otros animales que están siendo vendidos en algún lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es denunciar a las autoridades que esto está pasando. Hay muchas personas que sienten compasión por ese animalito que ven y quieren ayudarlo, y para ellos lo mejor es decir, bueno, yo lo compro y yo lo salvo, pero lamentablemente esta no es la ayuda que necesita ese animal. ¿Por qué? Les explico ahora. Porque prácticamente lo que nosotros hacemos es incentivar que esa persona que ya ha sacado un animalito, el día de mañana, con la plata que le hemos dado por la compra de ese animal, vaya y saque dos o saque tres animalitos, y lamentablemente solo estás incentivando el comercio ilegal de vida silvestre. Entonces, es muy importante que cuando nosotros veamos animales silvestres, monos, loros, osos y cantidad de animales que son comercializados, siempre denunciemos a la autoridad, es decir, a la policía, para que la policía tome las determinaciones necesarias. Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, generalmente acciones que son generadas por el hombre, ha habido esta necesidad de crear espacios donde animales puedan llegar y ser cuidados y rehabilitados. Cuando un animalito es ingresado como mascota, por ejemplo, cuando un mono es sacado de su hábitat cuando tenía, no sé, 2 meses de nacido, se lo está privando de crecer en libertad, de crecer con su familia, de aprender todas las aptitudes que tiene un animal silvestre, de trepar los árboles, de conseguir su propia comida y demás. Entonces, cuando se saca este animalito de su hábitat natural y se lo trata como mascota, se lo trata de humanizar, ahí el animalito empieza a retroceder y empieza a perder todos esos instintos naturales que la vida le ha dado. Entonces, muchas veces
cuando este tipo de animales están como mascotas, se les da muy mala alimentación también, porque generalmente se les da lo mismo que los humanos comen. Los humanos pueden comer fideos con papa o arroz o quizá unos fideos con una salsa, y generalmente eso se les da a estos animales de comer. Pero díganme ustedes, ¿alguna vez ustedes han visto quizá un monito en los documentales que salen en la tele, por ejemplo, a un monito estar comiendo de almuerzo, no sé, fideos o papa o no es cierto, no pasa eso, no es una situación normal que un monito esté en la selva comiendo fideo. Generalmente los monos necesitan frutas, necesitan hojas, necesitan comer insectos y tienen una dieta que es proporcionada por la misma selva que los cobija. Entonces, cuando ellos están de mascota en una casa, empiezan a perder todos los instintos y también se les da una comida incorrecta. Al poco tiempo, el animalito silvestre empieza a crecer y ese animal dulce, juguetón, curioso que uno quería como mascota, empieza a estresarse. ¿Por qué? Porque no está en su hábitat natural, está encerrado entre cuatro paredes, está comiendo algo que sabe que no le está haciendo bien y tampoco se ve identificado porque él se puede considerar mono, pero se ve rodeado de humanos. Entonces ahí pierde también este reconocimiento, esta identidad, no sabe qué es lo que pasa y se empieza a estresar, se pone nervioso, empieza a enfermarse por la mala alimentación que tiene y todo esto conlleva a que en algún punto ese humano que lo tenía como mascota diga, este animal me sale muy caro, este animal me causa muchos destrozos en casa, este animal puede ser agresivo porque el animal obviamente al sentirse frustrado al no estar en la selva con su familia siendo un animal silvestre común, entonces empieza a generar algunas actitudes que pueden ser también agresivas. Es ahí cuando el humano dice, bueno, yo no quiero más tener este animal de mascota, entonces lo voy a soltar o que se lo lleven o cualquier otra decisión. Pero ¿qué pasa con ese animalito? Ese animal ya ha salido de su hábitat natural. Ese animal ya ha perdido todas las condiciones y atribuciones para ser un animal silvestre. Él solo no va a poder sobrevivir en la selva. Es algo imposible que pueda hacerse. Entonces, debido a esta necesidad, es que se han creado refugios de animales silvestres en Bolivia, especialmente en Bolivia. En Bolivia nosotros tenemos 28 refugios, tanto públicos como privados, que albergan a estos animales silvestres que han sido víctimas del mascotismo, que han sido víctimas de la deforestación de la que hablábamos anteriormente, que han sido víctimas de los incendios forestales y otras consecuencias. Entonces, estos santuarios o estos refugios lo que hacen es recibir a estos animales para poderles dar una segunda oportunidad de vida, una vida digna y lo más cercana a la naturaleza posible. Es decir, que ese animal no va a volver a estar en una jaula, no va a volver a estar atado a un poste, no va a volver a vivir en cuatro paredes, sino que van a estar en espacios naturales, lo más naturales posible, para tratar de rehabilitar a ese mismo animal. Afortunadamente, si el día de hoy yo estoy aquí hablando con ustedes, es porque he tenido la oportunidad de trabajar para una organización que maneja tres refugios de animales silvestres y su nombre es Comunidad Inti Guarayasi. Les explico un poco el nombre porque es un poco complicado de acordarse. Inti, como algunos de ustedes también deben saber, significa sol en quechua. Yasi significa estrella en Aymara, perdón, Guara significa estrella en Aymara y Yasi significa luna en chiriguano guaraní. Con esto lo que nosotros hemos querido representar es la unidad de tres naciones importantes que nosotros tenemos en Bolivia para el cuidado, para el pos de, del bienestar de la vida silvestre que nosotros también albergamos. Comunidad Inti Guarayasi, también conocida como SIWI, ha fundado el primer centro de rescate de vida silvestre aquí en Bolivia hace mucho tiempo. Ya imagínense, en 1996 ya se ha fundado el primer refugio de animales silvestres en Bolivia. Este primer refugio está ubicado en el corazón de Bolivia, es en Millatunari, y se llama Parque Machía. Parque Machía en este momento alberga alrededor de 300 animalitos que precisamente han sufrido de todos estos percances que hemos hablado anteriormente,
de la deforestación, de los incendios, de la urbanización, del mascotismo y otros, ¿no? Entonces, este parque ha sido el primer centro que hemos tenido como comunidad Intihuarayasi, pero también hemos, les puedo mostrar las fotos de algunos animalitos, por ejemplo, que tenemos en el refugio de Machía. Tenemos monos araña, tenemos monos capuchinos, tenemos loros, amazonas, tortugas, también tenemos a un oso jucumari que lo van a ver en el medio de la pantalla. El nombre de este oso jucumari es Balú. Y la historia detrás de este animal es muy triste. Este animal fue cazado cuando era muy pequeño y fue entrenado como mascota. Vivía con una familia, pero cuando él empezó a crecer, empezó también a necesitar más espacio y a comer y a querer comer más todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí las personas que lo tenían, los captores, lo sacaron de su casa porque significaba un gasto muy elevado y ellos ya no podían con eso y lo llevaron a una feria para que lo vendan. Justamente estaban por venderlo a un circo y las autoridades tuvieron la posibilidad de confiscar a este animal antes de que sea vendido este circo. Y es así que Balú, es el nombre de este oso jucumari, llegó a Machía. El día de hoy Balú tiene un recinto muy, muy, muy amplio, tiene muchos árboles a disposición, tiene un pequeño arroyo que pasa también por su casa. A él le encanta subirse a los árboles y sacudir las ramas que encuentra en los árboles. Es una conducta natural de los osos jucumari. Más allá que uno pensaría que porque es gordito y es grande, puede romper todas las ramas de un árbol, pero él tiene como esa aptitud para saber dónde subirse y qué ramas sacudir. Entonces, Balú, hoy por hoy es un animal feliz, es un animal que ha sido rehabilitado con mucho esfuerzo de profesionales que también saben del tema, como veterinarios de fauna silvestre, biólogos, entre otro personal que nosotros tenemos en los santuarios. Entonces, la historia de Balú es una historia que nos deja la enseñanza de que los animales silvestres no son mascotas y que los animales silvestres necesitan estar en un hábitat natural cumpliendo la función para la que existen. Estos son algunos animales que nosotros tenemos en el santuario de Machía, pero también les mencionaba que también cuidamos u operamos otros santuarios donde existen más animales. Este es el caso de Ambuarí, nuestro segundo santuario, que se encuentra en Guarayo, Santa Cruz, en el oriente de Bolivia. En este santuario nosotros, por ejemplo, cuidamos de jaguares. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto un jaguar. El jaguar es uno de los felinos más imponentes y más hermosos que nosotros tenemos, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. Es un animal que tiene grandes manchas en todo el cuerpo, tiene una cabeza muy grande, sus patas son muy anchas y es un animal poderoso que representa también muchas culturas desde el norte de América hasta el sur de América, ¿no? Ese es su rango de distribución, cada vez hay menos, lamentablemente, porque estos animales también son cazados por la hermosa piel que tienen, también le sacan los colmillos, las garras y otras cosas para venderlas, para comercializarlas. Es un animal que nosotros debemos cuidar mucho porque la existencia de un jaguar en un ecosistema va a regular y va a equilibrar y va a mantener sano todo ese ecosistema. Entonces, es un animal que cumple un rol que ya lo habíamos mencionado antes, muy, muy importante. En este santuario también tenemos otros felinos. No sé si alguna vez han visto un ocelote. Es la segunda foto. Ese es un ocelote, por ejemplo. Es un felino mucho más chiquito, ágil, se trepa a los árboles, anda por ramas, le encanta saltar y es un animal muy dinámico. También tenemos diversidad de monos. Por ejemplo, tenemos este mono nocturno que ven en la parte izquierda de su pantalla, que ustedes dirán, ¿por qué tiene los ojos tan grandes este mono? Precisamente este mono, como es un mono nocturno, está generalmente despierto de noche y se alimenta de noche y pasea en la selva de noche. Entonces, la naturaleza le ha otorgado a este animal ojos más grandes para que pueda ver cuando todo está oscuro. Él ve mil veces mejor que cualquier humano en la noche. Entonces, es por eso que tienen los ojos tan grandes. También tenemos a pumas y a mano derecha van a ver a otro primate, que es el mono aullador. Y respecto a esto, José, quería mostrarles quería hacerles escuchar el sonido tan impresionante
del mono aullador, que yo la verdad lo he escuchado recién hace un par de años, pero que me ha impresionado y yo quiero compartir la experiencia con todos ustedes porque quizá muchos de ustedes nunca han escuchado a un mono aullador aullar como tal. Bueno, a todas las personas que están en este momento en la conexión, ya sea de forma directa ahorita, Alexia y Zaira, como de forma indirecta, pues les recomiendo, es un sonido bastante, bastante curioso y bájenle un poquito, si estás con 100% de tu volumen o estás con audífonos, sobre todo si estás con audífonos, bájenle un poco, hasta un 70% de tu sonido porque van a escuchar algo genial. Perfecto, ahí va. Impresionante, ¿no? Es un sonido que cuando yo la primera vez que lo escuché cuando estaba en este santuario pensaba que eran ovnis, que ovnis habían llegado a la tierra y que estaban por la selva de alguna manera, pero nunca en mi vida había escuchado este sonido antes. Y lo bonito, por ejemplo, del santuario de Ambuarí, donde tenemos muchos grupos silvestres, no solo los que cuidamos nosotros directamente, sino también tenemos grupos de monos silvestres que viven alrededor y que a partir de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, empiezan con este sonido. Muy tempranito ya es como una alarma natural que nosotros tenemos a las 4:30 de la mañana. Ya sabemos que tenemos que empezar a levantarnos porque escuchamos estos aullidos. Por ejemplo, el mono aullador hace este sonido para indicar que está dentro de un territorio y que ningún otro grupo de monos aulladores puede invadir ese territorio. Entonces, es un poco para marcar que ellos están presentes ahí y que no quieren visitas porque ese lugar ya está ocupado por su familia. Este es el santuario de Ambuarí y por último también les presento el santuario de Jacuici. Este santuario se encuentra al norte de Bolivia y está en una población, cerca de una población que se llama San Buenaventura, al norte de La Paz. En este santuario, que es el más joven, solo cuidamos a 3 pumas por el momento, pero debido a que cada vez nos llegan más animales y existe muchos lugares, quizá muchos refugios que cuidan animales, pero cada vez estos refugios tienen menos espacio y tienen menos recursos para recibir tantos animales. Es por eso que la intención, el objetivo de este santuario es que en un futuro nosotros podamos también recibir más animales en este lugar. Esos son los santuarios que nosotros manejamos como comunidad Intihuarayasi. En estos santuarios, como les mencionaba anteriormente, lo que nosotros tratamos de hacer es de rehabilitar a los animalitos silvestres que han sido víctimas del mascotismo, que han sufrido muchísima violencia, muchísimos daños de la mano del hombre y que realmente no tienen un lugar donde vivir cuando el humano ya los ha desechado. Es decir que nosotros intentamos cuidar el bienestar de estos animales, por ejemplo, cuando los animales son sacados de muy chiquititos y todavía estaban lactando, pasa muchas veces que estos animales, por ejemplo, no tienen los huesos fortalecidos o los cartílagos son débiles o tienen alguna deficiencia de salud por la mala alimentación que han recibido. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es tratar de darles suplementos, de darles vitaminas, de alimentarlos con las proteínas esenciales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un monito llega a nuestro santuario? Nosotros lo revisamos, hacemos un chequeo médico general para ver cómo se encuentra de salud, cómo está en el tema psicológico y en qué situación está en general este animalito. Una vez que ya sabemos en qué situación está, podemos derivarlo al área donde va a poder rehabilitarse. Es decir, si un monito ha sido sacado, por ejemplo, a los 2 meses del seno de su mamá y nunca aprendió a ser un mono silvestre porque estuvo de mascota, pongamos 2 años en una casa, ese monito nunca aprendió las aptitudes generales que tiene un primate. Entonces, cuando llegan a nuestras áreas de manejo con otros monos,
de la misma especie que él. Entonces, ese monito al principio claramente puede estar estresado, pero después empieza a fijarse cómo los monos socializan entre ellos, empieza a fijarse cómo los monos comen, cómo los monos están trepando los árboles, una enseñanza que se les da en primer momento desde la madre, pero que estos monos al haber sido arrebatados no han aprendido cómo, pero ven a todos los demás animalitos, a todos los demás monos trepando los árboles y empiezan a aprender de ellos. Entonces, yo creo que en el caso de los primates, al menos, es muy importante que cuenten con un grupo de la misma especie para poder ser rehabilitados. Lo triste dentro de todo el trabajo que nosotros hacemos es que muchos de estos animalitos han perdido completamente todos esos instintos silvestres y no van a poder ser liberados nuevamente. Les pongo un ejemplo muy, muy, muy claro. Por ejemplo, tenemos la historia de jaguares, por ejemplo, que la mamá representaba un peligro para personas que tenían ganado en cierto lugar. Entonces, como la mamá representaba un peligro porque la mamá obviamente quería alimentarse de ese ganado, las personas eliminaron a la mamá y la cría quedó huérfana sin las aptitudes necesarias que se aprenden durante los dos primeros años que esa cría jaguar debería estar con la madre, se la han arrebatado a los dos meses. Entonces, ese jaguar no sabe conseguir su propia comida, no sabe cazar, no sabe cómo comportarse con otros depredadores, con otros jaguares o con otros felinos. Y lo más importante es que ese jaguar, como ya ha convivido con el humano, si tú solamente lo liberas, ese jaguar, ¿qué va a hacer? Como no sabe conseguir su propia comida, va a buscar a un humano para poder tratar de conseguir comida de la mano de la persona que sabe que siempre le ha dado comida. Quizá no encuentre, obviamente es muy difícil que encuentre a la misma persona, pero va a encontrar otros humanos. Y se imaginan ustedes que de repente estén caminando y un jaguar se les acerque, ¿cómo reaccionas? Reaccionas con miedo porque es un felino muy grande y muy imponente. Entonces, esa persona que tiene miedo puede reaccionar negativamente hacia el jaguar. Entonces, nosotros al momento de liberación tenemos que tener en cuenta muchísimos factores para saber que esta liberación va a ser efectiva y que es una liberación responsable, porque también tenemos que explicar de que los animales que, por ejemplo, monos que han sido mascotas y han compartido su vida con cerdos, con animales de granja, con perros y demás, también le han podido pasar parásitos, bacterias, algún virus a ese animalito silvestre que tú, si lo sueltas a la selva como si nada, ese animalito va a llevar todos esos parásitos, todas esas enfermedades a un ecosistema saludable. ¿Y qué va a pasar con ese ecosistema? Se va a enfermar. Los animales que están alrededor también se van a enfermar. Entonces, existen muchísimos factores que uno tiene que tomar en cuenta al momento de liberar a estos animales silvestres. Para terminar, chicos, nosotros en nuestros tres santuarios trabajamos con voluntarios. Esperemos que en esta clase tengamos muchos futuros voluntarios que vayan a los santuarios y nos ayuden a cuidar de estos animalitos que tanto lo necesitan, finalmente puedan experimentar un bienestar, una vida digna y una segunda oportunidad de vida en estos santuarios. Y para eso necesitamos gente como ustedes, gente con muchas ganas, gente comprometida con los animales silvestres y con el medio ambiente. Y hay muchas maneras de ayudarnos. Puedes ser voluntario, también puedes ser parte de nuestra página. Nos vas a encontrar como Comunidad Inti Guarayasi en el Facebook y ahí vas a conocer todas las historias de los animales que nosotros albergamos, cómo han llegado, cómo han ido mejorando. Ahora, si son amigos de un nuevo animal, de otro individuo, bueno, de todas las novedades que nosotros tenemos en la organización, también se van a poder enterar por ahí. Y para finalizar, les dejo este mensaje. Los animales silvestres no son mascotas, tampoco son mercancía. Y lo que nosotros tratamos de hacer a través de nuestra organización es generar ese cariño, generar esa sensibilización para todas las personas, para que finalmente todos entendamos que estos animales tienen un hogar y ese hogar es la selva, no es nuestra casa, y no podemos actuar
de manera egoísta solo por tener un entretenimiento al lado. Estos animales cumplen un rol ecológico muy, muy importante. Si cada vez vamos sacando más animales de su medio ambiente natural, entonces también nosotros nos vamos a ver afectados, no vamos a tener árboles, no vamos a tener un medio ambiente sano, el oxígeno va a estar más que contaminado, los ríos también. Entonces, lo importante es respetar a los animales silvestres como tal y dónde tienen que estar. Y bueno, José, para finalizar, ya con esto termino, les dejo un video. Se llevan un espíritu de respeto a la naturaleza que traspasa fronteras, difundiendo el mensaje y generando conciencia a través de sus acciones. Necesitamos ayuda. Aún con todo nuestro esfuerzo y pasión, cuidar de tantos animales no es fácil, ya que dependemos al 100% de los voluntarios y las donaciones. Atravesamos situaciones económicas complicadas constantemente, pero nuestros valores y nuestra ética son férreos. Día a día seguimos esforzándonos por los animales que cuidamos y por generar conciencia. Devolvámosle a la naturaleza lo que siempre nos dejamos. Andrea, muchas gracias por el video, muchas gracias por la clase. Me hacía mucho recuerdo a un Tica Live que hace tiempo tuvimos, que era sobre, y también animales silvestres aquí en Pica, hace meses ya, unos 2 meses más o menos, y justamente decían esto, que en realidad mucho tratamos de pensar en los animales con emociones y pensamientos humanos, por lo cual no podemos entender cuál es su forma de vida, cuál es su forma de desenvolvimiento con la naturaleza, nada. Nosotros creemos que necesitan una cama y una casita y un techo y TV cable, ¿no es cierto? Cuando en realidad es totalmente lo contrario. Necesitamos nosotros respetar ese ser natural que ellos tienen y su hábitat sobre todo, ¿verdad? Precisamente, sí, y también es algo bastante humano, ¿no? Tratar de darle características humanas, lo hacemos con nuestras mascotas y también con los animales silvestres que quizá pensamos que nosotros vamos a ayudar, pero al final del día lo único que estamos haciendo es perjudicar, ya que estos animales, como de nuevo menciono, cumplen un rol muy, muy importante en la naturaleza, en su hogar. Ellos son los que reforestan los bosques, las selvas, ellos son los que pueden controlar y dar equilibrio a nuestros ecosistemas para que nosotros también al final del día tengamos un medio ambiente saludable, para que la crisis climática pare en algún momento y seamos lo suficientemente conscientes para entender que los animales silvestres tienen un hogar y ese hogar es la selva. Así es. Bueno, muchas gracias a los chicos que estaban acá conectados, a Alexia, a Saga, muchas gracias por estar acá presentes, por ser siempre estudiantes de las P-Clases. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado para esta P-Clase. Un saludo a Alejandra, a Daniela, a Yuki, a Gretel, también un saludo fuerte bueno, aquí tenemos a Delfina, a Eli, a Libertad, a Silvetti. Tenemos una pregunta y creo que con esta pregunta podemos cerrar. ¿Cómo se puede hacer voluntariado al respecto en un futuro? Sí, les invito por favor a que ingresen a nuestra página web. Se las dejo, es www.siwi, se escribe C y latina, WY.org. Y acá, no sé, José, si van a poder ver la pantalla quizá que vamos a ver ahora. No sé si tú la ves. Sí, claro que sí. Esta es nuestra página de Facebook, es Comunidad Inti Warayasi, así nos van a encontrar. Entonces, las personas que quieran ser voluntarios, que quieran apoyarnos de alguna manera, escríbanos por acá y así también conocen un poquito más del trabajo que nosotros realizamos como organización y ojalá en un futuro tengamos muchísimos voluntarios de Bolivia en nuestros santuarios, que es lo que más falta nos hace en estos momentos de crisis por la pandemia.
Recuerden a todas y todas las personas que quieren ser voluntarios y voluntarias, entren a la página de Facebook de Comunidad Inti Warayasi y ahí escriban, digan, yo quiero ver cómo puedo ayudar, cómo puedo ser un voluntariado, cómo puedo realmente ser parte de esta actividad. Es muy importante, realmente comencemos a, ya sabemos, como le decía al principio, tenemos la teoría, tenemos el tema de la información, y es momento de, en base a esa información, esa teoría que nos ha ayudado mucho Andrea, llevarlo a la práctica, llevarlo a la acción. Es hora de ayudar y siempre tenemos que estar constantemente en estas actividades. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y gracias, chicas, por estar presentes. Zaira tenía algo para decir. ¿Desde qué edad se puede ser voluntario? Puedes ser voluntaria, Zaira, a partir de los 16 años. Y te cuento por qué. Es un trabajo muy esforzado, tenemos que limpiar muchísimo, tenemos que cargar muchos alimentos, tenemos que cuidar de los animalitos. Y es por eso que necesitamos gente a partir de los 16 años que ya pueda ayudarnos con todas las tareas que nuestros animalitos necesitan para tener una vida feliz. Y bueno, la última pregunta de Alexia, y con esto terminamos la clase de hoy. Puedes participar. Matías, con todo lo que decía usted, yo estaba pensando que la humanidad está perdiendo ese sentimiento por la vida de los animales silvestres. Por eso ya no les importa cazar o dejar sin familia a las pobres criaturas que no tienen nada que ver. Todo por expandirse. Sí, sí, te entiendo y comparto esa idea, pero también tienes que tomar en cuenta todas las personas alrededor del mundo que están haciendo algo, están aportando con una semillita para que esto no siga pasando. Personas comprometidas con el medio ambiente, personas que entienden la importancia de estos animales silvestres y del medio ambiente y de sus ecosistemas. Tenemos muchas personas trabajando que han pasado en estos años a Comunidad Inti Warayasi como voluntarios, como personal, y que estas personas nos han ayudado muchísimo para el bienestar de los animales. Sabemos que tenemos muchas deficiencias como humanos y que a veces el egoísmo y el poder pueden ganar muchas de las intenciones, pero también estamos seguros que hay muchos jóvenes, especialmente niños, adolescentes, jóvenes, que están dispuestos a trabajar y cuidar de estos animales, de cuidar de su hogar, de las selvas, de los bosques, y por eso es que no perdemos la esperanza y no la debemos perder, porque hay mucha gente que quiere ayudar. Qué lindo mensaje para terminar esto, para terminar esta clase, nunca perdamos la esperanza, y bueno, yo creo que es también uno de los pilares importantes para continuar haciendo acción. No perder la esperanza y continuar ayudando de forma activa. Esta ha sido la clase de hoy, espero que a muchas personas como a mí les haya gustado y les haya dado la información que a nosotros tanto nos interesa, y es hora de irnos a descansar un cacho, a servirnos un matecito, un café, que ya nos vamos con la segunda clase. Gracias, Andrea. Gracias, chicos. Chao, Pica. Chao, profe. Chao, chao.